Basta de Cháchara, y ahí vemos estas imágenes ahí de la Plaza Primero de Mayo, el Palacio Legislativo, que se ve un clima lindo y con este veranillo que estamos transitando e intentemos disfrutar. Pero si hablamos de disfrutar, tenemos una linda propuesta para disfrutar, en este caso en el teatro, que se presentan los sábados a las 21 horas en Casa Mandrágora, y hablamos de La Doncella de Orleans. Para hablar acerca de ello, es que es un placer recibir en Basta de Cháchara a Malena Peralta y a Diego Pugliese. Bienvenidos, Malena, Diego, un gusto que nos acompañen. Muchas gracias. Muchas gracias, un gusto también. Por favor, cuéntenme un poquito acerca de esta doncella que se está presentando entonces en Mandrágora, los sábados a las 21 horas, ¿verdad? Exacto. Bueno, esto es una apuesta diferente, trata sobre Juana de Arco. Juana de Arco fue prácticamente una niña de 13 años que bueno, lideró un ejército en Francia, unió las tropas francesas y luchó contra Inglaterra en la Guerra de los 100 años. Y es una apuesta un poco diferente. Si bien es un monólogo, que es un monólogo de Borja de Diego, es un dramaturgo español, la apuesta es colectiva. Somos 8 personas en escena, el vestuario y la ambientación sonora buscan justamente entrelazar estas épocas, ¿no? Como esta historia que pasó en la Edad Media, poder traerla a hoy en día, poder entrelazarlas. El vestuario también tiene una cuestión más distópica, una cosa temporal. Hay como una mezcla de tiempos e historias que bueno, fue un trabajo de dirección de mucho detalle, de mucho laburo también, mucho fue un año tiempo. Y medio, un año y medio de laboratorio. Bueno, ahí cuando sí, se habla de los procesos, que a veces a mí me gusta consultar a los actores, directores y demás, porque sí, quizás quien está viendo desconozca todo el tema de elaboración. Tú hablabas, sí, Malena, de un tema de laboratorio, de un trabajo, de un estudio previo al espectáculo que se está desarrollando hoy en día. Sí, fue un año y medio de ensayos. Comenzamos primero investigando un poco la parte física de toda esta obra, yendo un poco hacia la esencia de los personajes, la esencia de la historia, qué queríamos contar, trabajando mucho en realidad con el cuerpo, los gestos, la precisión, y justamente es lo que hacen hoy en día, si bien hay una actriz principal que es Juana y es la que habla, tenemos todo un elenco que también está apoyando y potenciando. Ahí está, porque me llamó la atención, porque en un momento hablaban de monólogos, pero sí, a su vez hablábamos de elenco. ¿Cuál es el rol que cumple el elenco dentro de esta obra? Exactamente. Bueno, como mi compañera bien decía, ella es la que interpreta, bueno, esta doncella de Orleans, Juana de Arco. Y la idea de la directora, Laura Biojo, es que la actriz está acompañada por otro cuerpo actoral de 7 personas, yo incluida, que con sus cuerpos, en un ámbito de expresión corporal, vayamos entrelazando corporalmente toda la historia de este final trágico que tiene este personaje. Sin duda, Juana, además, un emblema en la historia, ¿no? Por, ya más allá de su final, también de todo lo que logró, lo que hizo, como tú bien decías, sí, Malena, es una mujer fuerte a pesar de su joven edad. Sí, justamente lo que tiene Juana también en particular es que al ser una niña, hoy en día la miramos como niña, sí, tan claro, canonizada y tan utilizada en ese sentido, utilizada por la imagen de la, sí, iglesia, sí, ¿no? Sí, claro. Que justamente se habla mucho de que cuando hay una crisis institucional, así como pasa en la iglesia o en otros lugares, resalta una figura que ayuda a que retomemos la convicción y la creencia que tenemos en esa institución. Y justamente Juana lo que hizo un poco fue eso, tanto para la iglesia como para el rey. Ella fue una figura que permitió la unión, permitió la comunión entre la masa, por decirlo de una manera, entre el pueblo y las diferentes partes que había, pero cuando dejó de ser útil, quedó a un costado. Por eso es que Juana, cuando es capturada por los ingleses, nadie la va a rescatar. Es totalmente abandonada. Y esa historia, no sé si todo el mundo la tiene tan clara en el cuando se refiere. Sí, creo que se conoce quién era, sí, Juana, pero y también el final. Sí. Pero no sé si es tan claro todo lo que marcó y como tú haces referencia, Malena. Bueno, un poco en síntesis, Juana lo que hizo fue a sus 13 años, ella era una campesina analfabeta, no sabía leer, no sabía escribir. A sus 13 años empezó a escuchar voces de Dios que le indicaban que se dirigiera al rey en búsqueda de resurgir Francia. Francia en ese momento estaba en la crisis de los 100 años, ya venía perdiendo muchas tierras por parte del ejército inglés, que venía muy fortalecido. Justamente una de las debilidades del ejército francés era que estaba muy fragmentado. Juana ahí cumple un rol fundamental, se dirige hacia el rey, tiene esta charla con él, que incluso es muy interesante porque cuando llega el rey,
le tiende una trampa. Había mucha desconfianza. Entonces, llega, el rey se viste de sirviente para ver si puede pasar desapercibido, si esta gran elegida. Claro, si se da cuenta. Si ya realmente era tal su poder, por así llamarlo de algún modo. Si realmente se da cuenta y es la elegida, y efectivamente así lo hace, va y se dirige al rey, más allá que está vestido con ropas de sirviente. Y ahí es cuando gana un poco de confianza y bueno, el rey le da unos ejércitos para que marche hasta Orleans. Luego de que ella recupera Orleans, gana mucha más confianza, claro, tanto por parte del rey como por parte del pueblo en general. Y ahí empieza a liderar de una forma más moral, por decirlo de alguna manera, los ejércitos. Entonces lo hacía en conjunto con líderes de guerra, ¿no? Líderes, claro, que ya sabían de estrategia y demás. En toda esta lucha, ella en general tiene un rol mucho más unificador, ¿no? No utiliza la espada, por ejemplo. No tiene como esta cosa de matar. Justamente la muerte es algo que le causa mucho conflicto. Esto ya hablando como actriz y como artista, sí, claro, que trabaja, claro, la historia. Que se interpreta. Exacto. Hay un conflicto ahí entre lo que la iglesia con sus valores promueve y lo que efectivamente está pasando en el contexto. Porque no tengo la posibilidad de salir de esa guerra, por ejemplo. La guerra es la única forma que tengo para defender mi tierra y mi patria. Entonces, esta niña empieza a tener ese rol moral que a la vez le conlleva muchas contradicciones internas y dentro de eso elige confiar, elige poner la fe sobre todo, al punto de que cuando está en el calabozo, que está a punto de ser quemada por la iglesia luego de todo un proceso inquisitorial, ella lo único que pide antes de morir es ver un crucifijo delante de sus ojos. Está a punto de ser quemada y lo único que pide aún es ver una cruz a la altura de sus ojos. A ese nivel de fe y creencia. Y ahí también para elaborar el personaje, imagino que todos estos datos no menores y ese trabajo de laboratorio y de ensayo tienen que haber sido muy relevantes. Sí, sin dudas. Sin duda. Sí. Y, no, porque imagino en tu papel, en tu personaje, que es el de Juana, pero me queda la incertidumbre en el resto del elenco, porque hablabas y de hecho, Diego, nos decías un trabajo corporal. ¿Qué es lo que ustedes comunican? Por supuesto. Bueno, muy bien. Nosotros, yo y el resto de mis compañeros, si bien conforme en el transcurso de la historia, nos ponemos de su lado, nos convertimos en sus verdugos, somos quienes las llevamos a la hoguera. Pero por un lado trabajamos la sensibilidad de esta chica frente al juicio, en el calabozo. Hacemos un trabajo corporal que vincula sus emociones y también estamos a su favor como en contra. Claro. Cumplen esa dualidad, ¿no? Es muy interesante lo que ellos hacen. Claramente uno de adentro no lo ve, no, pero desde afuera como un tema más plástico también, ¿no? Cómo colaboran en la puesta en escena. Claro, por eso imaginé desde ese lugar que también para el espectador es un todo, ¿no? Sí, porque por momentos potencian la emoción, por momentos te representan el contexto, por momentos están en la guerra, por momentos somos dos cosas diferentes, ¿no? Juana está por un lado, ellos están por otro, pero todo tiene una unión. Estamos juntos, le damos la espalda. Y eso también muestra, ahí habla un gran trabajo de dirección también, para poder componer todo este puzzle y para que el espectador pueda entender lo que ustedes quieran comunicar. Sí, y justamente también porque desde dirección estaba esta decisión de entremezclar los tiempos, entremezclar las épocas, toda esta cuestión atemporal de que Juana fue y hoy puede seguir siendo y posiblemente bueno, será. Bueno, pero eso también les quería preguntar, hoy por hoy, tanto tiempo después, ¿cómo la historia de Juana sigue teniendo vigencia? Por supuesto. Sí. Desde su punto de vista, ¿por qué la tiene? Para mí es una gran pregunta. Para mí lo que es fundamental es entender que ella tenía una gran convicción en todo lo que hacía y un gran sentido de la justicia y un gran sentido de mejorar y transformar el mundo. Que eso es lo que la llevó a moverse y a actuar como actuó en realidad. Dentro del contexto que tuvo, fue lo que pudo hacer, claro, para mejorar el lugar donde ella habitaba. Y también mejorarlo para su familia, para su pueblo, para sus amigos. Siento que ella tiene una gran inocencia. También propio de la edad, ¿no? También. Estamos hablando de una niña. Exacto. Una niña. Y aparte campesina. No era tampoco analfabeta. Exacto. Con un montón de...
de una situación totalmente ajena. Y toda esa inocencia también mezclada con una voluntad de hacer y de moverse y de accionar. De servicio. Exacto. Entonces, hay un sentido de la justicia muy fuerte en ella, que justamente acá en Uruguay tenemos un sentido de la justicia muy arraigado, por suerte. Y bueno... Desde ese lugar también, me imagino que la obra nos interpela y como espectadores deberemos de salir con un montón de cosas y preguntas, que es lo lindo del teatro, ¿no? Que nos dé la posibilidad de irnos también pensando y movilizando diferentes puntos. Sí, y también humanizando una figura, porque a veces también pasa eso con los héroes, ¿no? Un poco, que vemos algo como tan ajeno y tanta fortaleza y tanta posibilidad de accionar y de hacer. Y hay muchas contradicciones ahí, hay mucha vulnerabilidad, hay muchas dudas, hay muchas búsquedas constantes de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, y lo que yo quiero hacer y lo que no. Y esta Juana pasa por todos esos momentos también, que fue una decisión de la apuesta incluso en esto de qué ampliamos y qué no. Claro, qué decir y qué mostrar y qué no, qué resolver. Todo tema humano es universal. Puede, si bien, bueno, esta historia... data del siglo XV, 1413, que es cuando, bueno, hasta 1430, cuando llega el final de la vida de Juana. Y puede interpretarse a día de hoy. Si puede cambiar las formas, los nombres, pero... Las situaciones, pero... Sí, se mantiene vigente. Y si ustedes quieren disfrutar entonces, interpelarse de este tema, tienen que ir a ver a justamente La Doncella de Orleans los sábados a las 21 horas en la Casa Mandrágora, que le vamos a decir el número de reservas para aquellos que ya quieran obtener su entrada. Se tienen que comunicar a través del 094-376475. Ahí vemos qué lindo el flyer, ¿eh? 094-376475, los sábados a las 21 horas, ahí vemos el numerito de reservas para que cada uno pueda así reservar su entrada y ver este trabajo de grandes artistas que vienen elaborándolo desde hace mucho tiempo. Así que ahora es momento de disfrutar lo obtenido y nosotros de poder compartirlo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Por favor, estamos a las órdenes y bueno, que sea un disfrute y que los acompañe la gente, porque el éxito ya lo tienen asegurado, porque le ponen amor a lo que hacen, así que... No Muchas hay gracias. Mejor fórmula que esa, ¿eh? Muchas gracias. Gracias a ustedes.